Hola amigos, se habla Bonnie Rojas. Como ustedes saben, en el del 2021 iré a escalar el Monte Everest por segunda ocasión. Iré con una costarricense que es Ligia Madrigal. Muchas personas me han preguntado si hay alguna diferencia entre la cara sur, que es por donde subí la primera vez, a esta otra vez que voy a subir porque voy por la cara norte junto con Ligia. Y querían saber si hay diferencias entre los dos lados. Y quiero contarles un poco qué es la diferencia, que sí las hay, entre cada lugar, que entre estos dos lugares que vamos a escalar. Así que por aquí les voy a dejar unas par de ideas o para que ustedes tengan claro qué es la cara sur y la cara norte del Everest. Para empezar, la cara sur, por donde yo subí, pues es la parte de Nepal. El Everest es frontera entre dos países, digámoslo de esta manera, uno es el Tíbet y la otra es la cara de Nepal. La cara del Tíbet de la cara norte, la cara Nepal de la cara sur. El Everest escala por primera vez por su cara sur, aunque hubieron antes previo unos intentos por la cara norte, pero es hasta por el lado sur que se logra escalar esta montaña la primera vez en 1953, que por cierto, de toda esta expedición, que fue en el año 53, una expedición básicamente hecha por la Inglaterra y algunos países que eran colonia inglesa en ese momento, logran escalar esta montaña en el 53. Solamente esta expedición, que fueron muchas personas, queda una persona viva. Esto es un Sherpa que se llama Cancha, Cancha Sherpa. Él vive en la zona de el Valle Combú. La diferencia que hay entre los dos lugares, pues sí hay diferencias. Uno es que, por ejemplo, el campo de la cara sur, la cara sur tiene cuatro campamentos más el campamento base. Eso está, son cinco: campo base, que es el más usado; campo 1, que es nada más se utiliza una vez; campo 2, que es uno que se utiliza con mayor regularidad; el campo 3, a 7300 metros de altura; y el campo 4, ubicado en el collado sur, que divide el Lhotse y el Everest, ubicado a casi 8000 metros de altura, casi a los 8000 metros, y ahí se da que la cumple. Eso tiene por este lado. La cara norte, lado del Tíbet, por donde vamos, tiene 6 campamentos: el campo base, el campo base avanzado, y ahí otros más, que el último está ubicado a 8260 metros de altura, casi 8300 metros de altura. Entonces, cada cara tiene estas son las primeras diferencias que hay en este lugar. ¿Qué otra diferencia hay? La cara norte del Everest es mucho más fría que la cara sur, es más desértica, es todo el desierto del Tíbet. En cambio, la cara sur tiene una característica que es mucho más amigable, es más verde en las partes bajas. La cara norte no tiene esto, es muy árida, es bastante seca y es mucho más fría. Otra característica que tiene, otra diferencia que hay, la cara sur del Everest, la primera parte es sumamente peligrosa porque tiene la cascada del Khombu, donde hay muchas grietas, y esto hace que realmente sea muy peligroso el acceso o el paso por este lugar, porque todos los días siempre hay grietas que se van ampliando, hay que cruzar las famosas grietas con escaleras, hay avalanchas, en fin, esta zona es bastante peligrosa. La cara norte no tiene esta característica, pero lo que tiene esta característica de este lugar es que hay una subida bastante complicada, hay un collado donde pega mucho el viento cuando está en este lugar y hay que meter las tiendas en esta zona. Otra característica que hay, otra diferencia, es que en la cara sur del Everest, el último campamento está ubicado a 8000 metros o casi 8000 metros. La cara norte del Everest, su último campamento, está ubicado a 8260 metros sobre el nivel del mar, casi 8300 metros. Entonces esto hace que sea muy complicado pasar una noche, se llama así, o un rato en la noche a 8300 metros. Realmente es muy complicado y esto hace que sea, pues, la exposición a la altura sea complicado. Después, otra diferencia que hay es que en la cara sur hay un paso que es el Hillary Step, que parece que en los últimos años ya no existe, pero que es una pared de 12 metros que es bien complicada porque hay que escalarla, y esa es la parte técnica más complicada. La cara norte tiene 3 escalones o 3 steps, que es el más grande de estos, es uno que es bastante grande, pero ese es, creo que es el segundo escalón. Este segundo escalón, o segundo step,
tiene la ventaja de que está ahí, hay una escalera que fue puesta por una expedición, creo que japonesa o china, uno de estos dos países, realmente no estoy seguro, pero fue una expedición de estas, creo que fue china, una expedición china, y a partir de ahí ya se quitó y ya no hay tanto problema técnico para escalar esta parte, pero existen esos tres escalones, a diferencia de la cara sur, que apenas tiene un escalón, que no tiene ninguna, solamente cuerdas para escalar. Esto, a grandes rasgos, son algunas de las diferencias que tiene la cara norte y la cara sur. Cualquiera de las dos que vamos a hacer, de estas montañas, del Everest, son montañas realmente complicadas por la altura en que está, por el frío en que está, por las tormentas que hay, en fin, por el ambiente de la montaña. ¿Por qué vamos por la cara norte? Porque ahí ya lo suyo por la cara sur, y además de esto, pues quiero intentarlo por la cara norte, porque es un ya, como dije, subí la cara sur. Por la cara norte de Centroamérica solamente ha subido Jaime Viñals, el guatemalteco, que fue también el primer centroamericano en escalar el Everest. Entonces, pues quiero justamente subir por esta cara que subió Jaime y llevar una costarricense con nosotros a llevar aquí. Otra característica también, otra diferencia que hay entre escalar, cuando fui la primera vez a esta, es que vamos a una expedición no comercial. Esto complica un poco más las cosas y vamos a intentar el Everest de una manera no comercial. Entonces ya estamos haciendo todas las gestiones para lograr ir por la cara china para evitar, como digo, hacer una diferencia entre la expedición pasada y esta expedición. Así que vamos a disfrutarla. Si usted tiene alguna consulta que quisiera saber sobre el Everest o este lugar, por favor hágamela llegar aquí a mi canal. Aquí puede encontrar que podrá escribirme y pedirme o solicitar alguna consulta o quiera hacer alguna consulta de lo que quiera usted saber sobre el Everest, sobre lo que vamos a ver, o no sé. Usted dígame qué le gustaría saber del Everest y con mucho gusto por aquí le estaremos dando respuesta a esa inquietud que usted tiene. Así que le invito a que nos siga en nuestro canal, en mi canal, y que nos siga y que nos haga consultas y preguntas. Para eso estamos aquí, para poder aclarar un poco de dudas sobre lo que es esta expedición al Everest 2021, Costa Rica por lo más alto. Así que estoy a las órdenes y ojalá nos puedan seguir aquí por estas redes sociales y hacernos preguntas sobre lo que quiere usted saber sobre el Monte Everest. Así que nos vemos en la cima.